dígalo otra vez, la unción pudre los yugos, se sanan los enfermos y los demonios son echados fuera. ¿Sabía usted, Coro, y todos los que estamos aquí, que la unción no es otra cosa que una herramienta, Ray, para trabajo? Si la gente entendiera que es así, no la perdiera. Usted puede tener conocimiento, de esto voy a hablar después, más vasto que exista sobre plomería, y saber cómo instalar baño y todo lo que es plomería en una casa. Pero si usted llega sin los instrumentos que le ayudan a manifestar la sabiduría que tiene, usted no va a poder hacer el trabajo. Tiene el conocimiento, pero no tiene las herramientas. Eso es la unción. Cuando Dios envió a Moisés, le dijo: toma una vara. La unción de Moisés era la vara. Con ella hará cumplir lo que yo te he dicho. Entonces, la unción es una herramienta para trabajar. Si Dios te escogió para cantar y no tiene unción, eres el plomero que tiene conocimiento pero no tiene herramienta. Si eres un predicador, Dios te llamó para predicar pero no tiene la unción, eres el plomero que tiene conocimiento pero no tiene herramienta. Luego hablaremos de la unción. Aleluya. ¿Sabe que la unción, de la única forma que va a permanecer sobre la vida de alguien, aparte de vivir una vida en santidad y todo lo demás, es si esa persona se mantiene trabajando? Cuando tú te sientas a hacer nada para Dios, la unción no tiene por qué permanecer sobre ti, porque ella viene para un propósito, por un propósito. Jesús dijo: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para. ¿Sabe una de las causas por qué Sansón cayó? Porque dejó de pelear. Cuando Sansón dejaba de pelear, se le iba la unción. Fíjate que la unción nunca permaneció sobre Sansón 24 horas, sino cuando venía la necesidad de usar la fuerza para librar ser o librar una batalla. No, usted no está aquí. Por eso él cae y le sacan los ojos, porque en vez de estar peleando las batallas, estaba entretenido con Dalila. La unción es una herramienta. Yo una vez me detuve por un mes porque estaba cansado. Vivía allá, teníamos solo a Ismael en ese tiempo, y yo dije: estoy cansado, tanta predicación, tanto año, me voy a detener un mes. Pagaban renta. Por poco me muero de hambre ese mes. Dios cerró todo, dejé de recibir. Y cuando le pregunté a Dios: pero ¿y por qué, Señor, no tengo ni para pagar la renta? Dios me dijo: yo no bendigo bajo. Y me dijo: ponte una corbata y sal para la calle a predicar. Y yo salí a predicar, a la calle, a predicar donde sea. Y cuando regresé, regresé con una compra más grande que yo de comida y con el dinero para pagar la renta. Y yo me di cuenta que la unción solo se activa cuando es necesaria. Siéntate y no haga nada y no vas a tener la unción. Sigo paro. Cuando los sacerdotes se ponían algo similar, claro, más, otro nivel, una vestimenta así, cuando se la ponían, era la ropa de trabajo. La gente quiere ponerla que era la ropa de lujo, era la ropa de trabajo. Era con la ropa que iban a servir, con la ropa que iban a presentar sacrificio, con la ropa que iban a hacer algo para Dios. Cuando ellos terminaban, se la quitaban y se iban a su casa. ¿Y sabe qué pasaba? Dejaban de ser los ungidos desde que se quitaban la ropa de trabajo. Ah, gracias. Solo Aarón permanecía con ella, algunos. So, dile a alguien: la unción quiere estar sobre ti
si tú estás enfocado en trabajar para Dios. Siéntense un mes para que ustedes vean y no hagan nada, se mueren. Porque la unción no va a estar contigo mientras tú estás sentado. Ella entiende que la única forma de ser manifestada es cuando la necesitan o cuando está trabajando. ¿Sabe para mí cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? Aparte de la comunión del Espíritu Santo, que es imprescindible, de la oración. Pregúnteme cuál. Que siempre estaban haciendo algo para Dios. Nunca se ve en la Biblia que ellos se detienen. Estaban tan enfocados. Por eso Pablo predicaba de día y de noche, a todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Eso era lo que lo hacía a ellos elegible para caminar en el poder, porque todo el tiempo necesitaban el poder, y el poder se manifiesta donde lo necesitan. Amén. Nunca se pararon. Lea la Biblia. Estaban. Nosotros damos culto una vez por semana, dos veces. Ellos no. Ellos eran todos los días por las casas, por las casas, por las calles, por las casas, por las calles. Todos los días un ciego veía, un paralítico se paraba, un endemoniado era libre. Porque ellos estaban enfocados en eso. Nosotros no, venimos el domingo y se acabó. Dile a alguien, la unción es una herramienta de trabajo para trabajar para el reino del Dios del cielo. Amén, hermana. Dale el aplauso al Rey que reina por los siglos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y su misericordia es para siempre. Quiero que abran su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 34. Quiero compartir algo que comencé en el congreso, pero no lo prediqué completo. Y en esta mañana el Espíritu del Señor ha puesto en mi corazón que hable sobre este punto. Y espero que tus oídos se abran y que tu corazón se haga sensible a la voz de Dios. Éxodo 34, si lo tienen, diga un amén. Bendigo la vida de todos los que nos ven y nos escuchan a través de los medios de comunicación. Éxodo capítulo 34, verso 1 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate dos tablas de piedras, como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Di conmigo, y Jehová dijo a Moisés. Di conmigo, y Jehová dijo a Moisés. Amén. Pueden sentarse y darle un aplauso al Señor Todopoderoso. Imprescindible la guianza de Dios en nuestras vidas. Quiero ponerle como título: Dios va a escribir por segunda vez. Cuando somos dirigidos por Dios, vamos a recuperar las cosas que por nuestra falta de madurez hemos perdido. La guianza del Espíritu Santo es lo que nos va a garantizar que estamos caminando en el camino de la victoria y del cumplimiento del plan y el propósito de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Me hablaba el muchacho este de una clase que le dieron sobre el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como paloma, me decía Ismael, dice que permaneció sobre Jesús porque Jesús tenía paz, príncipe de paz. Y el Espíritu solo permanece sobre gente que permanece en la paz. Pero algo que no te dijeron, Ismael, es que se cree, y tú te preguntas por qué el Espíritu Santo es simbolizado como una paloma,
cuando el águila es más fuerte, es más poderosa. Levántate a un chivo en el aire, es más poderosa. Mata a la serpiente por más grande que sea, la eleva y cuando la tira se revientan. ¿Por qué Dios no toma la águila como simbolismo de su presencia, sino que toma una paloma? Y hay tanto que decir que no voy a decir, solo voy a tocar esto. Dos cualidades que la paloma tiene, hijo. Primero, es una de las únicas aves que puede beber sin tener que levantar la cabeza. Dos, puede beber y puede ver a 26 millas de distancia. Y tres, se cree que tiene 9 plumas en cada ala, 9 dones, 9 frutos. Así que cuando esa paloma descendió en forma de paloma, dijo: traigo 9 dones y traigo 9 frutos que van a trastornar la tierra. Aleluya. Ahora, la historia nos cuenta en Éxodo 33 que Moisés, bajo un enojo, rompió las tablas que Dios le había escrito con sus propios dedos. Moisés, después de durar 40 días y 40 noches en un ayuno, cuando desciende, se encuentra que el pueblo se había corrompido y que estaba adorando a una estatua. Y esto provocó un celo incontrolable en Moisés, a tal forma que él rompió las tablas. Y dice la palabra de Dios que esto fue desagradable delante de Dios, porque el pueblo había llevado a Moisés a descontrolarse, porque ellos estaban descontrolados en la idolatría. Y una de las cosas que vamos a tener que luchar es mantener la paz en medio de la guerra. Y como Moisés rompió las tablas, eso fue un día de juicio muy hermoso, muy tremendo. Luego de que Dios enjuicia al pueblo, habla con Moisés y le dice: sube tú solo al monte, porque yo hablaré contigo y yo voy a escribir las tablas, las mismas escrituras que una vez yo te escribí, la voy a volver a hacer otra vez. Y le da instrucciones, instrucciones que le indican a Moisés que Dios vuelve a restaurarlo, instrucciones que están dando un mensaje claro de que soy el Dios de las miles oportunidades. Y le dice: alízate dos tablas y yo voy a escribir, prepárala y sube al monte, porque yo descenderé y hablaré contigo. Y cuando tú lees el final, dice: como aquellas tablas que tú quebraste, pero que yo hoy la voy a restaurar. Y Dios le da a entender que a pesar de que él va a escribir otra vez, le dice a Moisés: tú quebraste lo que yo puse en tus manos. No tenía que quebrar esas tablas que yo mismo escogí y que yo mismo escribí. Y cuando tú lees sobre esto, te das cuenta que somos expuestos a quebrar cosas, a perder cosas que Dios nos entrega, a veces por falta de dominio, por no tener el carácter, por no tener la madurez espiritual. Podemos romper cosas que el Dios del cielo nos ha confiado. Y de eso se trata hoy, de que como miles de hombres y mujeres han roto cosas que Dios ha puesto en sus manos, que por alguna razón de impulso hablaron, accionaron y tomaron decisiones que le hizo perder aquellos mandamientos, aquella revelación, aquella confiabilidad que Dios le había puesto en su corazón. Pero que hoy están aquí arrepentidos, diciendo: si Dios puede, dale una segunda oportunidad.
Y yo creo que sí, Él puede darte la tercera y la cuarta. Alguien diga amén. Dile a alguien, cuando todo se rompe, ¿cuánto de ustedes le ha pasado que han roto cosas en su vida espiritual? Relaciones que se han roto, amistades que se han roto, matrimonios que están quebrados por alguna actitud de ambas partes, y que hoy lamentan el que estén separados, porque ven cómo sus hijos están creciendo y dicen: ¿por qué me divorcié? ¿Por qué rompí mi relación con mi esposa? Hay muchos de ustedes en las redes y aquí que han roto sus sueños, han roto las visiones que Dios le ha entregado, ideas que tuvieron que hoy están rotas, proyectos que Dios le entregó que hoy están arruinados. Sienten que han perdido cosas. Su relación con Dios se ha roto tan profundo que ya no están escuchando la voz de Dios. Que hemos perdido la sensibilidad al Espíritu Santo. Hay hombres que antes oían a Dios que ya no lo están oyendo. Hay ministros que antes caminaban en lo sobrenatural, pero ya hoy eso termina. Y no, pero yo estoy aquí hoy de parte del Dios del cielo para decretar en fe de que el Dios que una vez habló contigo, su boca no se ha callado y su oído no se ha cerrado. Él sigue siendo el mismo Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Si me da un poco de monitor, yo se lo voy a agradecer. Dile a alguien: Dios está aquí. Te das cuenta que si no hubiera dicho lo que dijiste, no hubiera perdido lo que ha perdido. Algunos de ustedes sienten que como Moisés cometieron el error de romper lo que Dios mismo le dio en sus manos, a su nombre, y que son culpables porque saben que lo que hoy están cosechando fue lo mucho que sembraron ayer. Pero le tengo una noticia de Dios. Dios dice: puede ser recuperado. De alguna forma Dios le está diciendo a Moisés: lo que tú perdiste lo puedes recuperar. Dios le está diciendo: yo volveré a darte lo que una vez te había dado. Alábalo porque Él vive. Hoy yo te daré algo que de alguna forma descuidaste, de alguna forma no valorizaste, de alguna forma lo tiraste en el piso, de alguna forma le diste poco valor. Pero como te has dado cuenta, yo soy el Dios que si tú tomas una actitud diferente, yo me moveré a tu favor y cambiaré tu historia y cambiaré tu vida y cambiaré tu casa. Alguien alabe la gloria de Dios. Si hay algo que la unción no puede vencer, el cansancio. Dile a alguien: escucha bien. Dile a alguien: puede ser recuperado. ¿Cuánto creen que Dios puede hacer que recuperen más de lo que han perdido? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer que recuperen lo que ustedes mismos con sus manos rompieron? Alaba la gloria de Dios. Estoy aquí para gritarle a usted y al mundo de que el Dios Todopoderoso es el Dios de restauración, que está disponible y listo para que tú alcances lo que has perdido. Sigo paro. Es impresionante, pero Dios le está diciendo a Moisés: lo va a volver a recuperar. Y yo te digo a ti que proyectos, sueños, vida de Dios que antes tú tenías, que hoy puede ser recuperado. La gran enseñanza del hijo pródigo Virginia es que perdió la herencia, lo perdió todo, pero dijo: voy a recuperar. Perdió la herencia Dayana, perdió la relación con su padre, perdió la cobertura, la protección de su padre. Pero la historia no termina mostrando que él murió en esa condición, sino que dice: él se levantó y fue a la casa de su padre. Y cuando tomó una actitud diferente y una decisión que la respaldó con acción,
y llegó a la casa de su padre, la Biblia dice que lo besaron, le pusieron un anillo, lo recibieron, le mataron la vaca más gorda, hicieron una fiesta, porque es el resultado de aquellos que se le sacuden a la caída, de aquellos que se levantan y dicen: es verdad que caí, pero voy a recuperarlo, me voy a levantar. Alguien alabe a Dios. Solo decídete. Sigo paro. Decídete a buscar a Dios. Decídete a cambiar de actitud. Decídete a creer que la historia va a cambiar. Decídete a creer que el pecado que cometiste ayer ya fue perdonado hoy. Decídete a creer que por encima de los diagnósticos y por encima del panorama difícil, tú vas a levantar las alas como las águilas y te va a levantar. Alguien alabe la gloria de Dios. No vine a traer un mensaje de juicio, vine a traer el mensaje donde se le extiende de la mano al paralítico de la Hermosa para que se pare. Alguien aquí hoy se va a levantar. Gracias por su entusiasmo. Gracias por esa cara como que no me interesa. Allá usted y el diablo que usted no quiere soltar. Pero aquel que se quiere desligar de la derrota, aquel que se quiere desligar del pecado, va a celebrar la palabra que recibe de Dios. Choca el puño de alguien y dile: prepárate. Dile: prepárate, porque tú lo vas a recuperar. Dile: tú lo vas a recuperar. Dile: tú eres ese hijo pródigo que se levanta. Perdió la herencia, perdió su relación con el padre, perdió la protección del padre, pero cambió su actitud. Estaba en derrota, pero con actitud de restaurarse. Estaba caído, pero con actitud de levantarse. Estaba abandonado, pero con actitud de acercarse a alguien. Su actitud cambió. Usted puede estar en el lugar de Dios, en la presencia de Dios, y si trae actitud de derrota, en derrota se va a quedar. Si trae actitud de enfermedad, enfermo se va a morir. Pero si cambia su actitud y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si cambia tu lenguaje y dice: en Dios haremos proeza, en Dios haremos proeza, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Habrá alguien que diga: cambio mi lenguaje, cambio mi actitud. Oh, gloria a Dios. Hay un coro que me lo cantaron allá en Santo Domingo, se me olvidaba. Y me lo cantaron que decía: yo no sé a qué tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a qué tú viniste. Yo vine. ¿Cuántos vinieron a recuperarse? ¿Cuántos vinieron a recibir la sanidad? ¿Cuántos vinieron a recibir el power de Dios en esta hermosa mañana? Que lo escuche el brujo, que lo escuche el changó, que lo escuche el gobierno, que lo escuche el diablo, el infierno, que lo escuchen los hombres. Tenemos el Dios que está dispuesto a meter la mano en el lodo para sacar al que él ama. Alguien alabe la gloria de Dios. Dile a alguien: cambia tu actitud. Decides creer, porque las cosas van a cambiar. Dios le dice: voy a volver a escribir. Yo, aleluya, lo que tú rompiste, lo rompiste en el tiempo, pero no en la eternidad. Yo debería dejar el mensaje aquí mismo, ya hay que terminar. Lo que tú rompiste, lo rompiste en el tiempo, pero no en la eternidad. Hay cosas que el diablo te la rompió, pero te la rompió en el tiempo, no la eternidad, en la eternidad. Por eso será recuperable. El diablo te maldice en el tiempo y un brujo te dice: te maldigo, pero ya está tarde, ya tú fuiste bendecido en la eternidad, en lugares celestiales. Hay alguien que pueda alabar a Dios. No hay nada que el diablo pueda hacer para impedir lo que Dios decretó sobre ti, si tiene la actitud correcta. Y le dijo Dios: voy a escribirte, voy a volver a darte un sueño. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Voy a volver a escribir. A ti se te olvidó, pero a mí no. Tú lo rompiste en el tiempo, pero no en la eternidad.
Y volvió el dedo de Dios a bajar del cielo. El error de Moisés no detenía el dedo de Dios. La blasfemia del pueblo no iba a detener el dedo de Dios. La idolatría del pueblo no iba a detener el dedo de Dios. La Isaías no habla de un dedo. Isaías habla de una mano. Y dice: la mano de Dios está extendida. ¿Quién la hará retroceder? El mismo dedo que le escribió a Sadrach Mesach, que le escribió al rey Belsasar, y dijo: Mene, Mene, Terku Parsi. Ese mismo dedo bajó al Sinaí. Ese mismo dedo estaba diciendo: nada de lo que tú hagas va a detener mi plan y mi propósito. Y yo quiero hablarle al mundo que Dios va a volver a escribir milagro en las naciones, va a volver a escribir sanidad, va a volver a escribir avivamiento, va a volver a escribir restauración. Hay alguien que diga: el dedo de Dios va a escribir otra vez. Miguel decía esta mañana: seremos como los que sueñan. Yo digo que seremos como los que sueñan viendo cumplir el sueño. Dios le dijo a Moisés al decirle: yo voy a escribir. Dios le dijo: Dios, volveré a hacer milagros aún mayores que lo que yo hice. El Espíritu de Dios volverá sobre ti y volverás a profetizar. Volverás a tener pasión por la presencia de Dios. Volverás a tener anhelo de predicar hasta las gallinas en el patio. Volverás a ser absorbido por el cielo y no por la tierra. Volverás a tener la mente celestial, espiritual y no carnal. Volverás a enfocarte en Dios y no en los hombres. Volverá a buscar la honra de Dios y no de los hombres. Volverá a huir de los aplausos de los hombres y esconderte en la cortina de la gloria. Hay alguien que alaba a Dios. Le estoy hablando a gente de que volverán a soñar, volverán a tener visiones. Oh, hay pastores que están amedrentados, están llorando, se sienten tristes. Escaseó la visión, escaseó la provisión, escasearon los sueños. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios habla a tu espíritu y le dice: yo te haré soñar otra vez. Dile a alguien: estás aquí. Dile a alguien: volverás a ver a Dios escribirte. Y no solo eso, la Biblia explica que cuando Moisés estaba allí, Dios descendió en una nube. La gloria de Dios vino. Y él venía en esa nube, escondido a los ojos humanos y abierto a los ojos espirituales. Esta mañana fui visitado por el Eterno y me dio un sueño. Y en el sueño tú estabas conmigo, muchacho Ismael, y andábamos en el campo. Y yo le preguntaba a Dios por algo que me confirmara. Y yo dije: mi espíritu, si esto es tuyo, que mi hijo vea un ángel aquí. Eso fue en el sueño. Y mi hijo de pronto comenzó a gritar, ve un ángel tan gigante, pero yo no lo podía ver. Y yo le dije: Señor, pero yo no lo veo. Y él me dijo: todavía no, todavía no, todavía no, pero el tiempo viene cuando vas a ver con los ojos abiertos. Hay algo que me asombra de Pablo. Pablo le dice a Efesios: yo oro para que ustedes tengan entendimiento y sabiduría para que lo conozcan a él. Pablo, Virginia, Pablo se le afectó todo cuando fue al cielo. Cuando Pablo bajó del cielo, dijo: no quiero saber del mundo, todo lo tengo por basura. Pero Pablo, mira que hay fama, basura. Pablo, que hay reloj, basura. Pablo, que hay dinero, lo que yo vi allá, esto aquí es basura. Hay alguien que alaba la... Pablo no tenía otra cosa que conocer a Cristo. Pablo no, dice: yo lo perdí, yo lo pierdo todo. Un día él dijo: el mundo me ha sacrificado y yo también lo sacrifiqué a él. Alaba lo que vive. Pablo estaba perdido en la revelación del Cristo de la gloria. Dile a alguien: prepárese. Por eso él decía: todo para mí es basura, porque ya yo estuve ahí,
Yo fui al tercer cielo y vi cosas que ni la puedo hablar ni escribir. Son tan grandes que no tengo lenguaje para expresarla. Alaba lo que vive. Lo más que le puedo decir es que todo aquí es basura comparado con lo que hay allá. Alguien alabe a Dios. Y cuando Dios descendió en esa nube, comenzó a hablar con Moisés y comenzó a escribir el dedo de Dios. Y Moisés comenzó a escuchar la voz de Dios otra vez. Por alguna razón, el problema del pueblo lo había separado de Dios. Pero cuando Dios le dijo: sube de mañana para que hablemos, y no suba hombre contigo ni animal, no quiero bestia cerca, nada, nada que te distraiga, porque yo quiero hablarte, yo quiero estar contigo. Dice que Jehová descendió en una nube y estaba con él. Y en medio de esa nube desciende otra dimensión de Dios, y Dios le dice a Moisés: haré cosas nuevas. No solo escribo lo mismo que escribí, sino que le voy a añadir milagros, le voy a añadir maravilla, le voy a añadir. Porque cuando el hombre se levanta arrepentido, pidiendo perdón por lo que perdió, Dios no solo le da lo que perdió, sino que le añade. Alaba lo que vive. Y yo profetizo que hay gente aquí en la red de RAI que se le va a añadir algo a la visión que una vez tuvieron. Alguien alabe la gloria de Dios. Se te va a añadir. Cuando descendió, dice, cuando Jehová descendió a Moisés, le dijo, y él contestó: heme aquí. Y Moisés, y Jehová dijo: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. ¿Alguien puede alabar a Dios? Tremenda cosa yo haré contigo. Dile a alguien: Dios va a hacer cosas tremendas. Dile a alguien: Dios va a hacer cosa tremenda. Yo oye lo que dice Dayana, Dios a Moisés. Lo voy a leer. Y él contestó: heme aquí, Dios. Y digo: Dios, yo hago pacto delante de ti, delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Escucha esto, Virginia. Ni en nación alguna verá todo el pueblo en medio del cual tú estás. La obra que yo haré, cosas tremendas que yo haré contigo. No le dice que haré con el pueblo, la haré entre el pueblo, pero la haré contigo. Los milagros ellos los van a ver, pero tú eres el instrumento. Las cosas que van a suceder, Moisés, la haré contigo y el pueblo la va a ver. ¿Por qué Dios le dice la haré contigo y no con el pueblo? Porque el que estaba en el monte en ayuno buscando era Moisés, no el pueblo. Y usted puede recibir milagros a través del hombre de Dios, pero para usted ser usado por el Dios de ese hombre, tiene que pagar el precio. Dios está revelando que todo el que le busca será recompensado por él. Alaba lo que vive. Si yo me levanto a buscar a Dios y usted viene enfermo, Dios me va a utilizar para sanarte a ti, pero no te va a utilizar a ti para sanarte tú mismo, sino que Dios dice: yo haré la cosa a través de aquel que lo buscó. Usted recibe el beneficio, pero el instrumento sigue siendo el que buscó a Dios. Y yo declaro que tú verás cosas que nunca en tu vida has visto. Y Dios habla de la palabra tremenda. Diga conmigo: cosas tremendas. Cosas que no caben en la mente humana son las que Dios está preparando a partir de las próximas 24 horas para hacerlas por aquellos que la están creyendo. Tú no estás en esta iglesia por una visita común. Tú estás aquí para ser informado de las maravillas y las cosas tremendas que Dios va a hacer contigo a partir de este día. Alguien alabe a Dios si está vivo. Chócale la mano a alguien y dile: son cosas tremendas. Dile: Dios va a hacer pacto.
Dios va a hacer cosas tremendas y va a hacer cosas que nunca se han hecho. Alguien tiene que alabar a Dios. Moisés había visto muchos milagros, pero Dios le estaba hablando de cosas que él nunca había visto. Y yo estoy expectante de Dios de ver cosas que mis ojos no han visto y mis oídos no han oído. Yo creo que viene una temporada en el 2022 que veremos cosas que jamás se vieron, que veremos maravillas que nunca se han visto. Alábalo porque él está vivo en este día. Sacúdete porque vas a ver cosas que nunca oíste y que nunca has visto. Dios nos va a visitar y nos va a visitar con sus señales, sus prodigios y sus maravillas. Una de las cosas que le promete Dios al anciano que se levantó de mañana a buscarlo, mira quién, al que se levantó de mañana, le dice: yo haré contigo maravillas, maravillas. ¿Alguien cree, sabe lo que es maravillas? Cosas que te dejan con un wow. Maravillas. Prepárate a ver cosas nuevas y maravillosas. Yo voy a cerrar leyéndole un verso y concluyendo diciéndole lo siguiente. Ese es el resultado de levantarse a buscar a Dios. Somos el pacto, es ser enlazado con Dios. Somos enlazado con Dios. Comenzamos a experimentar cosas temibles y grandes. Y comenzamos a ser inundado de maravillas hechas por Dios. Y comenzamos a ahogar la carne y a darle vida al Espíritu. El llamado Dios se lo hizo a Moisés. Le digo: sube, que voy a hablar contigo. Pero en Moisés estaba, o se quedaba acostado mirando, o se levantaba a buscar a Dios. ¿Tú crees que el sistema de Dios ha cambiado? Si tú evalúas tu vida, evalúala tú misma, tú mismo, y comienza a pensar en los días que buscaba más a Dios, y dime cómo eran tus días. Siento fuego. ¿Cómo eran tus días? Cuando leía más la Biblia, ¿cómo era tu conocimiento? Cuando te levantabas y orabas intensamente, ¿cómo respiraba en el día? ¿En qué estabas enfocado en los días que Dios era primero en la mañana? Entonces, en ti está, o en quedarte acostado y sentado, rezagado, o levantarte y buscarlo. El velo fue roto. El camino está hecho. El que se acerque a Dios, Dios se le acercará a él. Eso que dice Hebreo fue lo que vivió Moisés. Él estaba en su campamento, en su tienda, y Dios estaba en el monte, en el cielo, encima del cielo, ahí en el monte, en el cielo. Cuando Moisés decidió buscar a Dios, Dios decidió bajar. Mientras Moisés se mantenía en su tienda, Dios se mantenía en su trono. Dejemos de ser hipócritas y querernos justificar de por qué no vemos, no sentimos, no crecemos. Tú sabes por qué. Deja de echarle la culpa al pastor, al perro y al gato. El único culpable está en tu espejo. Dios estaba en el trono y Moisés en el campamento. Cuando Moisés se levantó con las dos tablas, tuvo que prepararla, tuvo que lijarla, y tuvo que trabajarla. Ninguna revelación se recibe fácil. Toda revelación que recibe fácil es porque copiada de otro, y lo que no es original no produce el impacto. No puedes tener
una relación con Dios profunda si no hay trabajo en ella. Dios no le dijo a Moisés, mira, él tenía herreros, tenía gente que trabajaba el oro, que trabajaba el metal, que trabajaba las cosas preciosas, que sabían lisar una piedra. Y él le hubiese dicho, dile a fulano que te prepare la piedra y tú subes. Y así tú descansas. Mientras él está lijando la piedra, porque son tus trabajadores, tú descansas. No, Dios le dijo, como es contigo que voy a hablar. Y como la relación viene contigo, el que tiene que trabajarla eres tú. Gracias por su entusiasmo. Se lo voy a explicar. Se lo voy a decir aquí. Me voy a bajar. Escúcheme. Alisa las tablas tú. Prepárala tú. Levántate de mañana tú. Sube al monte tú. Y espera ya tú. Nunca le digo, yo te voy a ayudar a alisar las tablas. Yo te voy a mandar un ángel que te jale por el pie a las 4:30 de la mañana para que te levante. Yo te voy a dar la fuerza para que suba y va a buscar mandados ángeles que te vayan cargando para que tú vengas. Es el problema que Dios no va a hacer eso nunca. Porque si tú no pones interés por Él, ¿por qué Él tiene que poner interés por ti? Si tú no te esfuerzas por buscarlo, ¿por qué tú quieres que Él entonces lo haga? ¿Sabe por qué Dios no lo va a hacer? Él lo haría si tú eres débil para todo lo demás. Si tú no te esfuerzas para más nada en el mundo, Dios está dispuesto a levantarte. Pero Él ve cómo tú te esfuerzas para ver televisión. Él ve cómo tú te esfuerzas para irte a trabajar con toda la nieve cayéndote en la boca. Él ve cómo tú te esfuerzas, aunque no tienes carro, pide ray, lo que sea, y tú llegas. Entonces, como Él ve que tú te esfuerzas para todos los demás, pero para lo de Él no te quiere forzar, nunca vas a tener a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Es fácil, wow, se me está yendo el tiempo. Es fácil anhelar la relación que tiene un hombre con Dios. Es muy fácil sentarse allí y decir, ¿cómo me gustaría oír a Dios como ellos lo oyen? Eso es fácil. Pero te has preguntado cuántas veces tengo que alisar la piedra. Es muy fácil, y me fui del mensaje y entré en el otro mensaje. Es muy fácil ver al coro, por ejemplo, a Virginia, a ellos cantar y sentir la unción y decirle tú como pastor al coro, tú dices, así que usted tiene que cantar. ¿Le has preguntado a Virginia cuántas veces tiene que alisar la piedra? ¿Cuántas veces tiene que dejar de dormir para poder escuchar a Dios? Oh, gloria. Escúcheme, si usted no se esfuerza, se va a quedar sentado donde está y no va a hacer nada. Pero si usted dice, papá, yo no soy Moisés, pero aquí ya tengo la tabla, me adelanté. La tengo aquí. Solo espero que tú me digas cuándo hay que alisarla. Porque para eso te trajo Dios, para que comience a alisar tus tablas, porque Él volverá a hablar contigo, Él volverá a ministrarte. Shama. Siéntate un minuto. ¿Quiere volver a soñar? ¿Quiere que lo que rompiste se vuelva a construir? ¿Quiere conocer a Dios? Sí. Comienza a alisar tus tablas. Alízala tú. Y la gente miraba al anciano Moisés, ciento y algo de año. Profeta de Dios, ¿y qué hace? Preparándome para que Dios me hable. Hay alguien que vino con... Mira, yo prediqué esto, pero hay gente que hace tiempo trajeron las tablas hoy aquí. Hay gente que tienen esa tabla espiritual listo para obedecer y escuchar a Dios.
Dile a alguien, prepárate, prepárate. Muy bonito 7 horas. Pero sabe las tablas que hay que alisar. Yo quiero 7 horas aquí en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país. Si tú estás dispuesto a alisar las tablas, Dios te lo entrega. Dile a alguien, Él hará cosas nuevas. Y quiero que escuchen esto y termino. Tienes que entender que cuando tú rompiste la tabla, no comete el error de ir donde tu amigo para que te la repare. Tu relación con Dios solo la restaura Dios. Diana, solo la restaura el Espíritu de Dios. Cuando David cometió el error con Betsabé y pecó, él estaba callado. ¿Sabe que el pecado grande de David no fue caer con Betsabé, sino que no respetó la ley de Dios? Y cuando Dios le habla, le dice: por cuanto tú has desvalorizado mi palabra. Y cuando llega aquel profeta Natán y enfrenta al rey David, ese profeta Natán tenía rostro de león, parece. Un rey que con un le volaban el cuello a Natán. Pero ese rey tenía miedo de Dios, temor. Y cuando entró Natán, que David lo vio, entendió que era una visita divina. Hay hombres que pasan tanto tiempo con Dios que cuando pisan tu casa tú dices: llegó Dios con él. Porque tú sabes que no andan comiendo de casa en casa haciendo cansito de dame un chocolate, dame un chocolate, eso es allá, Virginia. Dame, no, no. Hay hombres de Dios que no son comunes y mujeres de Dios. Ellos te aman, oran por tu casa y todos los días están orando, pero no la visitan, al menos que no sientan dirección. Porque hay hombres de Dios que no se pueden hacer común entre el pueblo, porque la gente deja de creer que Dios lo va a usar para hablarle a ellos. Y no es la ego ni la prepotencia, sino para no hacer daño al propósito de Dios. Así que cuando Datán, que Datán era amigo de David, Ray, muy amigo, que fue que lo ungió y lo ayudó, a David lo ayudó bastante. Datán no andaba detrás de David todos los días pidiendo de que comida. Dime, David. No. Datán se mantenía en su lugar donde Dios lo puso. David en su lugar donde Dios lo puso. Y Datán como profeta. Si David ayudaba a Datán, le mandaba la ayuda ya. Pero no era que Datán iba todos los miércoles. David, ¿qué hay? No, no. Los profetas de Dios no andan detrás de ricos ni de pobres. Andan detrás de la voz de Dios. Sigo paro. No sé si termine aquí o continúe algo más. Y cuando Datán entró, que lo anunciaron, David tembló y dijo: llegó el profeta. Este tipo está con Dios. Y le dijo: David, te tengo una historia, muchacho. Quiero que me ayude. Y ahí comienza a hablar la historia del caminante que llegó y que aquel rico, en vez de coger su oveja, cogió la de su vecino que no tenía nada. Y cuando David vio eso, literalmente dijo: ese tipo hay que matarlo. Porque la gente, cuando está mal, es muy rápido enjuiciar a otro que está mal. Y aplaude muy fácil los ataques hacia otro que está mal. Alaba lo que vive. Tú sabes, una de las cosas, y voy a terminar, porque siento el poder de Dios moviéndose. Una de las, estoy esperando la señal. Una de las cosas que va a notar cuando alguien perdió la unción es su estilo de vida de perseguir a otro. Fíjate que mientras Saúl estaba ungido, nunca persiguió a nadie. Desde que se le fue el espíritu, perseguía a David. El síntoma inequívoco de que alguien perdió la unción es cuando todo su mensaje era me atacando a otro. Si tú ves, si grabó video y tú ves video de 15 años atrás, te vas a dar cuenta que Dios lo usaba. Yo en mis 25, 26 años que le sirvo al Cristo de la gloria, yo nunca he tenido la dicha de ver a un criticón y a un perseguidor
siendo ungido. Nunca. Fíjate que todo el que persigue a otro mira su mensaje. Predican y tú te duermes con ellos, porque la unción no está ahí. Entonces, una de las señales de que alguien perdió la unción es que todo su mensaje atacando a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Es más fácil atacar el error de otro que pagar el precio para liberar a otro. La gente que está unida no ataca, libera. Sigo paro. La gente que está unida sabe que tiene algo para libertar a ese chismoso, para libertar el adulterio de aquella, para libertar el espíritu inmundo que tiene aquel. Desde que se le fue el espíritu a Saúl, perseguía a David. Mientras estaba ungido, nunca persiguió a nadie, a los enemigos de Jehová. Entonces David es confrontado por Datán. Y cuando David escucha la sentencia y escucha que el que ha pecado fue él, lo que me asombra de David, quiero que usted lo tome de ejemplo, es que David no llamó a Joab su general. David no llamó a sus hijos ni a sus esposos ni a su esposa. David no llamó a su amigo de comer, de Can. David no llamó a nadie, ni siquiera le pidió ayuda a Datán. David rompió el manto que tenía, se tiró en el piso, se metió entre cenizas y comenzó a buscar a aquel que único podía librarlo, sanarlo, restaurarlo y cambiarlo. Alguien alaba a Dios. Él sabía que solo Dios podía devolverle lo que había perdido. Y eso es lo que yo estoy aquí diciéndole. Moisés rompió las tablas, pero Moisés entendió quién le podía devolver eso. Y yo estoy aquí para decirte que tú no tienes que ir donde Harrigan ni donde Perencejo para ser restaurado, porque yo no te puedo restaurar. El que restaura es el Espíritu de Dios. Yo te puedo dar pautas, pero quien lo termina haciendo es el Espíritu de Dios. Lo que te estoy tratando de decir, que eso como Sedequía, cuando Isaías le dijo morirá, él no volteó el rostro a Isaías. Ay profeta, ay profeta. No, él se olvidó del profeta y volteó el rostro a la pared. Ay Dios, ay Dios. Lo que estoy tratando de decirte a ti, que si te devuelves a Dios, vas a ser tocado por Dios. Que si te devuelves a Dios buscándole como Daniel, en ayuno y oración, el ángel va a llegar, la bendición te va a alcanzar. Vuélvete a Dios y Él volverá a escribir a tu favor. Vuélvete a Dios y serás restaurado por Dios. Vuélvete a Dios y Él te va a levantar. Vuélvete a Dios y disfrutará otra vez de su presencia. Vuélvete a Dios y tu historia será cambiada. Volvámonos a Dios y seremos perdonados por Él.